Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Edric Alvarado y este es un nuevo video. En este nuevo video les voy a mostrar una forma de cómo mandarse stickers, stickers que salen en Telegram. Para los que quieren saber cómo trasladar sus stickers de Telegram a WhatsApp sin ningún tipo de problema, les voy a enseñar cómo en este video. Y como lo dice en el título, bueno, lo primero que tenemos que hacer, como ven, yo tengo todos mis grupos, canales aquí, yo lo tengo aquí fijo, que es este que se llama Telegram Sticker WhatsApp. ¿Qué vamos a hacer? Yo les voy a dejar el link del bot, como ven se llama @tgtowabot y se llama Telegram Sticker to WhatsApp. ¿Qué vamos a hacer? Como ven, aquí les va a decir estar, tienen que darle estar. Y bueno, aquí ya yo he enviado algunos stickers. Lo que uno tiene que hacer es, vamos a enviar uno para que vean qué se hace. Aquí uno envía un sticker, aquí te dice las instrucciones que hay que hacer para transportarla. Y bueno, vamos a ir primero a WhatsApp para que vean que no hay ningún truco. Aquí este es el chat con un tío. Entonces vamos a entrar aquí y vamos a ver los stickers que tengo. Vamos aquí a sticker. Como ven, ya yo he pasado algunos. Como ven, he pasado lo de Dimitrescu aquí. Ok, ya he pasado algunos. Vamos a pasar uno que yo no haya pasado. Vamos a pasar uno que tengo ahí que no tiene, por así decir, mucho peso, para que sea más fácil de pasar. Entonces aquí vamos a buscar el paquete de sticker que queremos. Como ven, vamos a buscar uno que no tenga nada, como este que tiene solo un globito. Ya vieron que yo no tengo ninguno, entonces lo que hacemos es tocarlo y enviarlo. Ahí él lo descarga, como ven, lo descarga y te va a dejar aquí un archivo que tienes que descargar. Y tienes que descargar una aplicación que yo dejé en la descripción. Yo dejé una aplicación que es esta que está aquí. Si vamos aquí a las aplicaciones, yo la tengo, que se llama Tejeto WhatsApp. Como ven, aquí ya están todos los paquetes que yo he enviado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Volvemos a ir a Telegram. Yo solo les estoy explicando qué es lo que van a hacer. Les va a descargar aquí un paquetico, este paquetico que está aquí. ¿Qué vamos a hacer? Ya después de tener la aplicación instalada, la de Telegram, todo WhatsApp, vamos a ir otra vez aquí al mensaje y este archivo lo vamos a tocar y lo vamos a abrir con la aplicación que les dije, esta que es todo WhatsApp. Entonces tocamos, vamos a la aplicación y aquí dice que va a agregar, aquí dice abajo añadir, aquí abajo dice añadir a WhatsApp. Entonces le damos a añadir y después le damos aquí donde dice app. Entonces añadimos y ya está añadido. Entonces vamos a minimizar esto. Vamos a ver aquí un momentico en la aplicación para que vean. Aquí está todo. Al final aparecieron estas. Las pueden devolver el video para que vean que no estaba. Las nubecitas. Entonces vamos a ir ahora a WhatsApp. Vamos a entrar aquí al chat y vamos a enviarle el. Como ven, aquí apareció como nuevo. Y como ven, aquí están las nubecitas. Como ven, se pueden enviar, vamos a enviárselo igual, como ven, la nubecita, sin ningún tipo de problema. También pueden enviar sticker que se muevan. Lo único que va a tardar un poco más porque pesan más. Como ven, ahí estoy enviando este de Dimitrescu, que me encanta mucho, siempre lo utilizo, los que están en el grupo sabrán. Vamos a ir, como ven, aquí vamos a ver estos que se mueven, la de Jessica Rabbit. Pesan 11 megas porque son puros stickers que se mueven. Vamos a buscarlos aquí para que vean. Vamos a ver si los puedo conseguir rapidito para no hacer largo el video. Como ven, todos estos son los de Jessica Rabbit. Son puros que se mueven. Y son finos. Entonces, esta es la manera más fácil de ustedes transportar sus stickers de Telegram a WhatsApp. Espero que de verdad les guste. Dejen su me gusta y compartan con sus amigos. Espero también que se añadan a mi canal de Poco X3, que se llama Mi Poco X3. Aquí, como ven, se llama t.me/mipocox3nfc para que se añadan los que quieran, o también para el grupo de Edric AC Youtuber. Pero más ahorita estamos hablando de Redmi 8A, entonces por los momentos
aunque se pueden meter y ahí podemos ayudarlo en cualquier tipo de cosa. Espero que de verdad les guste. Gracias a Álvaro Saedra, que él es uno de mis administradores, como ven por aquí. Aquí Álvaro Saedra, él fue el que me dio la idea, él fue el que trajo este truquito para que sepan, gracias a él puedo traerles este video. Y bueno, será hasta un próximo video y como les digo, dejen su me gusta para que muchas personas lo vean y compartan con sus amigos. Chao, chao.